Ya pasaron los anuncios, todavía no. Ah, mira, 1 minuto 8 segundos para los pinches anuncios todos cool. En 1 minuto regresamos. ¿No? De mientras vamos a ver las misiones que tengo acá. Qué guay. No tengo nada más que hacer, ¿no? Pues voy a jugar un poco de carrerita para otros puntos. Para más puntos. Ah, mira, qué bonito, ahí llegaron los bots. Vamos a banearlo por bots. Baneadísimo por bot. ¿Qué onda, Randy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? No sé por qué me están llegando muchos bots. ¿Qué ha pasado con este stream? ¿Qué tanto ha decaído? Ya no tengo viewers al parecer. Ya los bots me ven como carne de cañón para... Para darse a conocer y... Tratarme de ayudar a obtener visualizaciones, seguidores, algo así. ¡Ay, baboso! ¿Por qué no? ¿Qué pedo? Mi amigo Lomi. ¿Por qué no funciona esto? ¿Qué onda, Randy? ¿Cómo estás? No me quiso cargar el botoncito. No quiso iniciar esta cosa. ¿Qué tal va el Nier Automata? Ah, no, perdón. Se llama Stellar Blade. La culona Blade. No entiendo cuál es la queja de la censura si. Si esas nalgot. Si este perro no se puede censurar. No hay que hacerle caso a esas. Esas quejas. Las quejas sí, sí. Cuando llega a PC ahí sí ya no. Se les va a olvidar, hombre. Esa viejo puerque es. Oh, ah. Esa viejo puerque es va a encontrar un nuevo propósito. Será más feliz cuando llegue ese juego. ¿Ahorita andas jugando el Stellar Blade o en el...? No, estaba con el Switch y me informé. Pues reinició el... la pecerda. Yo solo te estaba en el Fortnite y pensé que iba a seguir con el stream. No sé qué pasó. Sí, es que se le cayó por eso. ¿Cómo? ¿Se le cayó? Oh, qué mala onda. Sí, pero reinició ahí el... la poderosa. Yo pensé que ya había terminado y dije, ya terminó. Ah, no. Sí, porque sí, ahorita volvió a iniciar. Yo estaba. Jugando en el Lego. Ya ves, para sacar los puntos de experiencia necesarios. Los puntos de, del día. Ya son 3 diarios. Con una hora me de dice juego. Que ahí te vio en la mañana jugando, dice. ¿Quién? Sí. O desde las 8 me dijo. Ah, en la noche. De la noche. 8 de la noche.
Esas no son horas del OMI. Sí, no, no son mis horas. La verdad es que no, pero pues tengo que aprovechar el bug. Entonces hay que conectarse temprano para poder perder el tiempo ahí un ratito. Una horita de Lego y mira, se te reinicia el Windows. Sí, porque pues cuando me meto a jugar así a los disparos, casi no saco mucha experiencia, ¿eh? Sí, solo con emisiones, ¿no? Sí, nada más con las misiones y sin las misiones. Ya mientras en Lego Fortnite, pues me hago güey. Y me pongo a construir alguna tontería. Y sin pedos. Avanzo bastante. Por eso Vamos me a jugar agrada. unas Por eso me agrada carrerillas. el Lego Fortnite. Ahorita con las carreras, pues por lo menos en las carreras tengo misiones diarias que puedo hacer rápido. No mames, se desconecta mucho mi no se vale. Voy a tener que ver si es por culpa del plástico este que tiene o es porque ya está fallando mi centro de cálculo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal las misiones de de la Billie Eilish? ¿Ya terminaste? Sí, güey. Ya, al fin. Estuvo ¿Complicadillo? demasiado. No, bueno, era ¿Estás harto? bastante, ¿no? Andar sacando las misiones ahí. Por ejemplo, en el, ¿cómo se llama este? Festival escenario improvisado, ¿no? Ajá. Antes te quedaba solo media hora ahí, ¿no? O sea, te daba la experiencia por estar ahí media hora, ¿no? Ah, pues a media hora sí, me acuerdo que esa pasaba. Pero ahora tienes que cambiar cada 5 minutos algún instrumento. No Ajá, o sea, dividieron cada misión, ¿no? hijos de su madre. Y casi ni, no sé, a Demasiados. veces no funciona, como que no cuenta la. Está bugueado, ¿no? Pero, o sea, no es media hora, no, que dura 1 hora, ¿no? Por decirte. Aún cambiando de instrumento, Ya se porque puso no. medio atascado el señor Está. Fortnite con sus misiones ya. Pero lo hice en 5 días desde que compré No, la no Billy, tanto. ¿no? Haciendo eso y las misiones diarias de festival. Y ya se terminó entonces. A ver, ¿qué es lo que te están dando en el festival? ¿Quieres ver la misión? No, vamos a. A ver, a ver. Ah, ya. Vamos a ver las Estoy misiones. descargando A ver, a contenido. ver, a ver, a ver. Ok, ay, no. A ver, dice descargando contenido, pero se queda en 53%. ¿Cómo? Ahí está. ¿Allá? Pues, ¿qué tipo de actualización hubo? ¿Qué onda? No sé, como no lo he jugado a plano, algún Las mapa, carreras, ¿no? Tal vez modificaron algunos mapas. ¿no? Estaba viendo el nuevo Thor que llegó ¿Thor? Ah, sí. a... De la película, ¿no? Es el de la película, ese sí se me hace más agradable que el otro Thor. Está el Hulk y la. Mira, ¿cómo se llama Digo esta Hulk, diosa? Hulk, Hulk, Hulk. El Ah, Hulk de la Hulk. película, ajá. Y de Thor Ragnarok, ¿no? Ah, sí, Thor Ragnarok, ajá. Ese Hulk se ve más agradable en comparación al otro.
Mejor que la Hulka. Esa Hulka llegó en este, en el pase, ¿no? Pase Marvel, maldita sea, no tiene ni ese pase. Qué tristeza. Porque me choca. No, estúpido, me equivoqué. Se me quebró una palanquita del control. ¿De cuál? ¿Del Duals? Del Play 5. ¡Y no manches! Pero, o sea, se me quebró, pero la... O sea, la cabecita redonda, ¿no? Pero se quebró así a los lados, o sea, da vuelta. No manches. Como que fuera un volante, ¿no? No chingues. Ajá, o sea, no se me cayó, no, que se quebró así para los lados. A la madre. No, llegué, no. Me salí, me salí, me salí, me salí, me salí. Te caíste. Sí, de un control se me quedó así, sano. Me regresé, qué pendejo. Chale, ya me quedé. Felicidades, vas de última. Felicidades, vas a vivir. Pero no es porque yo quiera, ¿no? Es porque... Creo que ya alcanzamos los dos que van de último, ya ¿no? Choqué otra vez, no mames. Ya te alcanzamos, hombre. No mames, qué poca madre. Déjenme. Uy. Uy, uy, uy. Ya gané. Primerísimo lugar. Primero en perder. Primero en llegar al último. Perros. Puse siguiente carrera. A ver si nos da chance. De iniciar nueva carrera o no. Hoy he andado viendo Fallout también. Ajá. Ya tengo el Prime de vuelta. ¿Ya? Sí, yo voy por el segundo. ¿A poco? Cuando se encuentran al perro, ¿no? Sí, cierto. Bueno, el tercero, creo, ¿no? Cuando va a la ciudad esta. Ciudad esta anárquica, ¿no? Ah, Fallout, sí, no me acuerdo cómo era. ¿Dónde está la señora esa? Ajá. Y se encuentran al viejito este. Sin nariz. Al doctor, ¿no? Ajá. Y al doctor, ¿no? Al doctor y al ¿cómo se llama? Y al ghoul. Recompensas. Ajá.
perro, ¿por qué me choca? Para que no ganes. Sushi ya revivió. Morí, perdí. ¿Qué onda, Sushi? No te reví, no te reví. Mamis, perros malditos. ¿Cómo le hacen para saltar tan alto? Malditos desgraciados. No entiendo cómo ganan. Listo, listo, listo. Tenía por tenía por default que me conectara al servidor de Twitch de Querétaro, que es el que tengo más cerca. Sí, no, es el normal. Y ya no me dejó conectar, güey. ¿Cómo? Me decía, no puedes conectarte, servicio denegado. Y yo dije, verga, güey, ya me banearon. Y yo así de, no mames, me banearon a la verga, güey. Dije, ¿qué dije, no? Y ya nada más le puse en automático y en automático sí me conectó. Ah, caray, pero ¿por qué de manera directa no quiso? ¿Quién sabe? Dije, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le hago el cuento? Porque baneado. Mejor así. Nah. Nah, nah, porque sin, porque si me banearían, pues no entraría en ningún otro servidor. No, ¿verdad? Sí, no, no te dejaría entrar, ¿no? Dice el coba, dice, me vieron cara de chino espía. Sí, es decir, este güey apoya a los chinos. ¿Eres chino? Tú eres chino. No. Pendejo. Entonces, no. Nos deja adelantarse porque así ya no es. Ya no me estorba. Estaba viendo videos de unos güeyes. Ya ves que entró Sea of Thieves para Play, ¿no? Ah, sí. El sí, Sea of Thieves. Bueno, pues ahora hay un mame, güey, entre los güeyes de Xbox. Porque cuando ves un barco enemigo, bueno, un barco de piratas, aparece, güey, que ese barco es de Play.
Hijo de su madre. A huevo. A castrarlo. Sí, sin modo. Entonces ahora, ahora la guerra de consolas, güey, es en el mar, güey. Hijo de su perra madre, chingón, qué chido, cabrón. Se están agarrando unos putazos, güey. Hijos de puta, güey. Están nada más de pasar un güey de play y van en putiza, güey. Hijos de perra, güey. Qué buena onda. Ah, la verga. Dije, no mames, ¿cómo se les ocurrió? Dije, no, bueno. Yo haría lo mismo. Estás buena chica. Ay, cabrones. No, si lo que es no tener madre, en serio. Qué curiosa la ventaja de eso, ¿no? Curiosa la gente. Pero qué buen perro. Oh, se va por abajo. Qué inteligente. ¿El Randy anda en Strum igual? ¿Andas? No. Ando con el Omi. ¿Andas jugando ¿Andas jugando Barbie? ¿A las Barbies? Es que dicen que es que es el juego de las Barbies para los viejos cochinos. Sí, no entiendo. Vi un traje que es como traje de Kill Bill, así de pants. Está bonito. Anda así medio holgada, pero sí se le marca el culote, ya saben. Ah, claro. Pero sí se ve chido. Si no. Oye, no mames, ese güey, no mames, ese puto traje de conejita, su perra madre, su perra madre con ese traje. Sin solón, ¿no? Hijo, no. O sea, aunque tenga esa censura, está potente, ¿eh? No, hombre. Aunque tenga censura, está. Pero no, está potente. Está potente. Vamos a irnos a la. Ah, ya no me pude salir. Invita al sushi. No, dale. Ahorita. No puedo. Lázaro, ese conejita, ¿dónde? No la veo. Es que búscale así, Lázaro. Ponle Stellar Blade, traje de conejita. Están de moda las conejitas. Sí. ¿Qué te digo? Está potente. La madre, me eran los bots. Pura felicidad, dice este lado. Como Disneylandia para los degenerados. No, vente, aquí es Disneylandia para los degenerados. El Ozzy. ¿Cómo haces así? Ese sí no es más famoso que el Donald Trump y más famoso que el Ochi. Hola, Uzi. Eso es Uzi. ¿Qué
pinche Xochitl. Allí que le vamos a decir mono manco. ¿Qué mono? Mono macaco será. Es el mono macaco. ¿Cómo ves? Que nos pela la banana con el culo. Dios. Vamos a la sala. Vamos. Suena a promoción de Noches de Neón, suena a promoción de Bar le va a la muerte. Oye, sí, ¿eh? Oye, sí. Es un bar de mala muerte, siempre lo ha sido. Este Fortnite siempre ha sido un bar de mala muerte, la verdad. Sí. Siempre. En el episodio número uno, él es candente, él es sensual, él es de Oaxaca, él es pseudo geek. Chevo, sí. Gracias, Coba. Descansa, descansa. ¿Qué prefieres? ¿Un lechazo en el ojo o uno en el culo? No, pues en el culo, porque en el ojo me puedes dejar acá con alguna infección o algo así, ¿no? Es más sensible el ojo. El Megabass hace su aparición. A Wild Megabass appears. A Wild Megabass appears. El hombre decepcionado de la convención. Tirando hate. Sí. Por lo que no gastó. Sí. Y que no tenía planeado gastar, pero bueno. Pero bueno. Le sirve como excusa y pretexto. Sí. Ese Jacob Justy ya debería hacer ya su canal y nada más dedicarse a quejar de cosas. Uh-huh. Le iría bien. Mucho mejor.
Ay, no mames, no sé qué pinche pecado cometí, pero el otro día estaba, hoy en la tarde estaba viendo TikToks. Estaba viendo TikToks y de repente me salió su pinche picayelo ¿Mi mariachi? del sí, hijo de perra, güey, no mames. Y luego exactamente fue cuando dejé el teléfono a un lado, porque estaba viendo otras. Y pues ya ves que está así de como que el scroll automático. Sí. No, pues ya ves que tantito le das atención a un pinche video de este YouTube y ya el pinche algoritmo piensa que te gusta. No mames. O sea, nada Nada, más sí, nada le más das tantito, una déjaselo. milésima de segundo, güey. Le das para ver algo y puta, pinche algoritmo piensa que, ay, no mames, le gustó un chingo ese güey. Hijo de perra, güey. Sí, es verdad. Pero ya descubrí que si le dejo apretado, sale como un minucito en donde dice, no me interesa este contenido. Sí, Entonces claro. ya le piqué. Sin problemas poder evitar ver esas pinches perras, mamita. Ahora pinche güey, ahora piensa que me gusta Expo Mis 15. Dice el Ozzy. Polanski. Marica tú, marica yo, marica. Pero nosotros tenemos la culpa por tener como amigo al Megabase. Sí, yo creo que es por eso. Algoritmo Que es cree fan que de Señora porque ya Cata. nos le gustan a ese güey las madres, también a nosotros nos van a gustar. No, 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 si está cabrón. Pero no, se Ahí sí. equivoca ese algoritmo. Se equivoca igual que el Megabase. ¿Nos quedamos o salimos? Ya se trabó, ¿no? ¿Verdad? Ya no cargo esta vaina. Vámonos allá. Pues a mí te suena a versión tuya, pero más pendeja. ¿Qué digo, amigo? El Jacob es mi hermano. Hermano de leche. Hermano de leche. Ya le conseguí su palomero de Garfield a Lomi. Uf, qué chido. No se la pedí, pero qué chido. Para nada. Oye, está barato, 380 no se me hace caro. 380 no se me hace caro. Ah, no, vale. Vamos por la... Pues por la Chochi, no quedamos de otra, la verdad.
No, y luego no mames, hoy me llegó. Bueno, hoy mi papá me manda un link de Facebook de un post. Aquí cerca de mi rancho hay otro municipio que se llama Zumpango. Y en ese municipio vive mi abuela, la mamá de mi papá. Y me manda. Y me manda un link en donde una candidata de Morena fue a ver a mi abuela, güey. Y ya sabes, de esas fichas de, no, es que los abuelitos trabajadores son, o sea, sí, ya sabes, ¿no? Para hacerse los, Aparentar. ajá, para hacerse los buenitos, ¿no? Sí, claro. Y dije, hijo de puta, güey, no mames. No me llevo bien con mi abuela, pero no mames. Qué pedo, ¿no? Y así de verga, güey. Y mi jefe estaba bien emperrado porque mi papá igual es bien pinche. Ese men sí se emputa por los morenistas. Ah, Y sí. andaba bien emperrado. Verga. Yo no lo soporto, pero pues, ya, no, está ahí. No, pero mi papá sí se emperra. Ese No. señor sí está loco. Chale. Sí, de hecho sí. De hecho sí. De hecho sí, ese sí es priista. Priista de nacimiento. Pista de hueso colorado. Sí, no, puta, no, no mames. Ahorita sí. Ah, pues en la época en donde yo andaba de pinche chismoso con los del Frente Juvenil, puta, no, no mames, andaba pero súper contento. Y de hecho, ahí andaba yo con un amiguillo, ¿no? Que ese güey sí era bien politiquillo. Entonces ahora, este güey, ya sabes, pues andando en la política, pues te vas con chile de mole y pozole, ¿no? Ahí como que Sí. no hay. No hay No hay mucha diferencia, o sea. como no sé cómo se llama, no hay como un sentido de pertenencia, no, no, no Sí, sé, sí, sí. O sea, no hay te vas con como cualquiera y pues lo que importa es que tengas el que te ofrezca dinero con eso. Exactamente, con ese. Sí. Entonces, apenas, güey, estoy viendo la cara de ese pendejo porque está postulado para ser presidente municipal de mi rancho y dije, puta, no mames, ese güey de presidente, güey, no, yo lo conozco, iba conmigo en la primaria. Sí. Y dije, no, güey. Lo bueno que está, bueno, y aparte va por Morena. Puta madre. Peor, ¿no? Entonces, no, me manda mensaje. ¿Ya viste ese pendejo que era tu amigo? Y anda, Sí. dije, oh, vale, Sí, claro. verga. Es estúpido que. No te echó en cara que tú podías haber estado ahí. Sí, casi, Hijo casi. de su madre. Esa típica de los padres, bien pinches chingones, ¿no? Ah, dije, bueno, pues ya. Pero creo que el güey está en un grupo medio débil de la facción Moneras. de los morenacos. Entonces, morenazis. Y parece que no tiene ninguna posibilidad. Qué bueno. Sí, pues típico se consigue a puro pendejo. El Omi no está afiliado a Morena. Omi es Morena. Soy morena, maldita sea. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, güey! No choqué.
Ya me se me voy a venir lo peor. La muerte. Tan de último. No. Ándale, exactamente, Ozzy, exactamente. El Omi es el es el este partido del Walter Gordillo, el pez. Cierto, cierto, cierto. Maldita remora. No, ya no gané. Bueno, está en el último, no me gané. Dice, ¿y por qué Lomi no se ha ido a dormir? Mañana tiene que ir a marchar. Dice, no, a la 1:30. No es mañana. ¿Es el miércoles? Sí, primero. Que sí, ya ves, tiene que ir a marchar. No, el dice, no, dice, tiene máscara de Nueva Alianza o PRD. Perdón, perdón, es que estoy leyéndolo desde el celular. ¿Sabían que Lomi tiene un doctorado honoris causa? Pues, ah, cabrón. ¿En qué? A ver, cuenta, cuenta Ozzy. Este, ya... ¿Esperamos o no salimos? No sé. Ah, ya pasó. Ah, ya. Ya avanzó. Avanzó. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Pendejo. Ya valió mal. Tan mal, ¿en qué forma más? Ay, esta curva. No. No. Me andaba yendo. Puta madre, entonces ¿cómo le hago? Ah. No. Ay, Chelsea. Se mamó. Ahorita se lo leo. ¡Puta madre! ¡Qué pedo! El Omi antes de iniciar el stream. Voy a jugar algo para desestresarme. Media hora después. ¡Hijo de su puta madre! Yo no tengo la culpa de que me toquen pinches...
pistas todas culeras. Ay. A la madre. No, ah, puta madre. Derrapa, derrapa. Tokyo Drift. ¿Por qué cuesta tanto tan? ¿Qué pedo? Pendejo, me maté solito. Baboso. Ya me rebasó el Randis. Choqué como tres veces atrás, ¿no? Sí, te acabo de morir. Octavo, no, man. Pendejo. Dice, dice, ¿sabían que Lomi tiene un doctorado honoris causa? Por su reconocido prestigio e importantes contribuciones a la mejora, avance de la educación dentro de los procesos de enseñanza para cómo ligar madres solteras. No, perdón, pero ese es el megabase. Ese es megabase. Ese sí es. Ese es el megabase. El megabase que siempre anda pensando en madres solteras. ¿Que seguimos esperando o nos vamos? Pues vamos si quieres. Vamos a la sala. Déjenme ver si ya completé mis misiones para que me largue de aquí. Ah, me dieron un algo. No, ya no tengo más misiones ahí, ya. Vamos a disparos entonces. Vamos a los disparos, vamos a divertirnos. Con algo en donde no me maten a cada rato. Y ahorita. Sí. Y ahorita piso. Le dio el chingunguya. ¿El chingunguya sí es como una gripa o es otra nada cosa? Nada más que con mucho dolor de cuerpo. No mames, ¿así como cuerpo cortado? Sí. A la verga. Y con calentura. A la verga, no mames. No, pues no haces nada. Yo dije, nada, pues vas a estar a toda madre, no, nada más ahí. Te duele hasta el hueso, ¿eh? Sí. Sí, es un dolor muy muy fuerte. Después de todo el cuerpo. No está chido. Se ve fea la skin de la gordita, ¿eh? Tiene cara bonita. ¿De cuál? De la Billy. No. Está chida.
De la Bilieli. O sea, qué mal pedo que no se vea la personalidad. Ah, ¿no? Que se le vea así su... Una pechonalidad. Pero pues... Es bien, que le recortaron para dárselos a Eve. Y donde más faltase. Entonces el DualSense ya no funciona, Randy. Este sí, o sea, solo quedó así. Da vuelta la cabecita, ¿no? Ajá, ya. Ajá. Qué mal pedo. ¿A quién le da vuelta la cabeza? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Y que su control se... No, es que se... No, sí. Mames. ¿Qué? ¿Después de 3 años? ¿Cuántos años tiene? Ajá. Sí, se me quebró la cabecita plana, ¿no? De una palanca. Bueno, pero nada más fue como la gomita. Sí, es que como están fijos, ¿no? Pues... No sé, se fue con todo así. ¿Se fue con todo y el palito? ¿O nada más? O nada más sí, con todo el plástico. En la parte de arriba. Ah, ajá. No, entonces ahorita nada más tiene ahí un... O sea, tiene ahí un palito ahorita nada más, ¿no? Saliendo. Así que el Randy anda sufriendo con un control defectuoso. ¿Y cuando compraste la consola traía dos o nada más traía uno? Solo uno. ¿Juegas con alguien más ahí en tu casa? No, solo yo. Luego hay unos que dicen, no, es que tengo aquí, no sé, como el lobby, ¿no? De que tiene a los sobrinos y luego de repente agarran tu... Este, ¿no? Supongo. No, si hubiera más gente ya... Hubieran durado menos. Ay, no, si los pinches niños están madre. Sí, por lo menos no afecta, solo se mueve así, ¿no? Como que fuera un volante de... Como si fuera un volantillo. ¿Lo vas a mandar a reparar? No creo. Bueno, no sé. A que le cambie nada más el puro joystick, ¿no? Sí, la palanquita. Es que igual ya se me están descargando muy pronto, ¿no? Siento que ya... Y es hora. Además no andan tan caros, ¿no? Pues... No, vamos a comprar uno nuevo, ¿no? 1500 acá en México. Y fíjate que vi que el que bajó de precio bien culero es el Xbox Series X, güey. ¿En cuánto está ahora? 8000 y cacho. No mames. Ay, sí, te lo juro, güey. Te lo juro. Ah, sí. 8539, güey. No mames, qué buena impresión. Es la versión internacional, no es la nacional. Pero pues... Pero es como problema. El Switch. Es como el Switch, ¿no? Que compras la versión internacional y sí sale 2.000, 3.000 baros más barato. Sí. Pero pues sigue siendo lo mismo. Claro.
Entonces, pues sí, está ahí. Está de pensarse. A ese precio, la verdad, sí. Sí, tiene un muy buen precio. Como que sí dan ganas. Que pues ahora sí que Xbox anda. Anda de capa caída. Anda tratando de sacar varo para toda la inversión que ya es. Porque que en este año bajó 30% la venta. Y el año pasado fue igual, otro 30%. Pero pues PlayStation ahorita están como 9, ¿eh? 9 y 10. Nah, pero pues la base instalada de Play es un chingo, güey. Eso sí. El güey ese del de... Hay un güey del de The Verge. Uh-huh. Que estaba hablando de ese pedo. De que... Dice, pues es que pues, también igual que dice que pues, no hay que como que confundir el pedo de... Sí, a lo mejor y vende menos, pero vende más software. Y pues Paul le dice, pues hagan una idea, ¿no? Pónganle que le gana $10. Que PlayStation le gana $10 por consola. Uh-huh. Pero Microsoft gana $10 por software. Sí, que vende pues, más. Sí. Sí, a lo mejor y la base instalada sí está impresionante. Pero esos culeros aún así siguen ganando un chingo. Uh-huh. Tampoco es como que para que sea pobre empresa, ¿no? Se está muriendo. Sí, o sea, no, se va a morir. Y pues obviamente siempre van a seguir ahí diciendo, no, las consolas, uy, no, sí, vamos a seguir apoyando y la chingada. Que obviamente saben perfectamente que pues venden poco, pero pues también su producción va a ser menor. Entonces... Pues sí, de cierta manera esos güeyes van a seguir ganando porque pues su madre es, bueno, su modelo de negocios pues es estar en todos perros lados. Y si ya llevan, ¿cuánto llevan con este pinche modelo de negocios de que te estemos en todos lados? Llevan como 3 años, obvio, diciendo que todo es cloud, que todo es online, que todo es irnos a PlayStation a todos lados. O sea, inevitablemente, si tienes ese modelo de negocio en donde estás incentivando a que la gente se vaya más por lo digital y por lo online, pues inevitablemente pues tus números de físico van a bajar cabrón. Sí. Entonces yo creo que pensándolo en negocios, esos güeyes ya tenían planeado esta baja, ¿no? Pues al final de cuentas, el modelo de negocios que están optando es pues, prácticamente una renta mensual. Sí, que pagues tu renta, que vayas a Ecos y compres allá. Y pues si tienes esa mentalidad, pues obviamente tus números de venta de consolas pues van a ser inferiores cada vez más. O sea, van a seguir sacando alguna consola con ligeros cambios pedorros. Ligeros cambios, nada más para medio mantener el pedo, pero pues lo que nos interesa es vender el software, ¿no? Donde quieras jugarlo. Donde sea que sea posible vender eso. Aunque ahorita ya PlayStation está optando por cambiar software, Digo, cambiar hardware. Sí, está con el nuevo, ¿no? Con el nuevo Play. Sí, ya está optando por upgrade, ¿eh? Que parece ser va a estar bien bueno. Sí, pues. Bueno, claro, para.
Tienen que mejorar el hardware para que puedan llevarlos. Para que puedan llegar los juegos de Xbox. Para que puedan llegar los juegos de Xbox. Ah, pero pues sí. Al final de cuentas, todos. Las tres consolas tienen acercamientos distintos a su clientela, ¿no? Claro. Hay claramente un grupo en Facebook que dice piedrosos que venden cosas baratas por vicio. Uy, no mames.